a la gobernación de Arauca vote por Luis Emilio Tovar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca para todos. A la gobernación de Arauca vote por Luis Emilio Tovar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca para todos. Noticia: la Lupa Araucana encontró al estudiante Juan Diego Parales del Colegio de la Enseñanza, que obtuvo 415 puntos en las pruebas y a pesar de su enfermedad pudo obtener este puntaje. Noticia: la Lupa Araucana encontró en el municipio capital el estudiante Juan Diego Parales del grado 11 del Colegio Privado de la Enseñanza, que obtuvo 415 puntos en las pruebas ITFES. A pesar de su enfermedad durante el día anterior de la prueba, logró este puntaje. Pues sí, el colegio siempre ha ayudado, aunque creo que el puntaje tiene que ver más, o sea, es algo como más intrínseco a la persona que al colegio. Lógicamente el colegio ayuda, si a uno le ofrecen mala educación, pues es poco probable que uno tenga como las ganas de estudiar para el ICFES. Sin embargo, si el colegio ofrece una buena educación y le dan a uno como las ganas de aprender, entonces uno sí lo desarrolla mejor para sacar un buen puntaje. Según Juan Diego Parales, durante la prueba se encontraba enfermo, pero no fue obstáculo para continuarla. De hecho, muchísimas, demasiadas diría yo. Es que cuando yo presenté la prueba a mí me dio una enfermedad muy grave, de hecho. Pues la cuestión es que antes de la prueba yo estaba enfermo de una diarrea, pues no sabría decir si crónica, pero ya lleva como 2 semanas con ello. Entonces, si bien como a los 5 días de la prueba me empecé a mejorar, bueno, por cuestiones de la vida, luego me llegó de nuevo de una manera aún peor, que como me había dado antes, apenas podía caminar de lo mal que me sentía. Y pues así duró hasta prácticamente el día anterior. El día anterior, pues habíamos tenido una charla con el señor Milton Ochoa y pues sí sirvió un poquito, nos dio ánimos para nuestra vida y el futuro, que era próspero y todo eso. Antes de ir a presentar las pruebas ITFE, este joven se tomó un medicamento y tuvo una gran reacción su cuerpo por el medicamento. Pero, bueno, pero le cuento, continúo con eso. La cuestión es que fui a la prueba, ¿no? Y me tomó un medicamento llamado Lomitil. Entonces, el Lomitil a algunas personas les genera efectos secundarios y a veces no. Yo fui de las personas que le dio un efecto secundario grandísimo. Entonces, prácticamente como a los 30 segundos de tomarme el Lomitil, cuando salí de mi carro me empecé a mover como así. Las personas que estaban a mi lado, pues lógicamente no las conocía y no me preguntaron nada, no me dijeron nada, pero los que sí me conocían me preguntaron: "Epa, Juan Diego, usted está como raro, ¿no?". Estaba moviendo solo, sentí la diarrea, sí me la quitó, pero, o sea, empecé a tener espasmos involuntarios así, o sea, se me movía y estaba temblando y ni siquiera estaba haciendo frío, de hecho estaba haciendo calor. Y pues así siguieron los síntomas y realmente me fueron empeorando con el paso del tiempo. El joven estudiante afirmó que sacó 415 puntos y dio a conocer el promedio de las demás áreas. Bueno, saqué 415 puntos en matemáticas 100, en lectura crítica 78, en ciencias naturales 76 y en inglés 82. ¿Me estoy pasando alguna? Bueno, no importa, saqué 415 y en cuestión de estudio no lo he decidido. Pues como tengo la oportunidad de hacer un intercambio y pasé el examen de la Universidad Nacional, saqué 847 puntos y pues también tuve problemas parecidos, pero pues no es lo que me están preguntando. El caso es que pues me dan 6 meses para volverme a inscribir a la Nacional, pero como el intercambio dura un año, pues lo que tengo que hacer es mandarle un mensaje a los directivos de la Nacional para así me dan otros 6 meses para que me puedan inscribir. Juan Diego Parales, uno de los mejores estudiantes del departamento de Arauca, aún no ha decidido qué profesión estudiar.